Tiene la palabra el señor diputado Carlos Casagneto. ¿Me escucha, presidente? Yo pensé que se me había llegado cenado de pelos el micrófono con el diputado preopinante. Gracias, ¿eh? Se está trabajando mucho para lograr los derechos de las mujeres. Gracias a la democracia pudimos avanzar en muchas leyes, como ya se mencionó anteriormente, la de divorcio, la de matrimonio igualitario. Y hoy esta inmensa marea verde reclama la interrupción voluntaria del embarazo. La verdad que después de 2 meses de un trabajo extraordinario de las comisiones, como se dijo acá, vinieron expositores, se le pudo preguntar, se evacuaron todas las dudas, de un lado y del otro, a favor y en contra, con un grado de madurez muy importante, pudimos conseguir un dictamen de mayoría donde quiero resaltar y vuelvo a reiterar que estamos tratando la interrupción voluntaria del embarazo. Y en el artículo 4 del proyecto que estamos tratando, donde se establece que para realizar la práctica se necesita el consentimiento informado por escrito de la mujer o persona gestante. También quiero hacer mención del artículo 8. Establece que si la persona gestante o mujer decide realizarse la interrupción voluntaria del embarazo, antes, durante y después será acompañada, cuidada y recibirá contención del centro de salud donde sea atendida. No estamos obligando a realizar un aborto, sino estamos hablando de una interrupción voluntaria por parte de la mujer del embarazo. Ahora, yo tengo algunas dudas y me pregunto, aquellos que del oficialismo que votan contra, quizás votan contra porque las obras sociales, que las cubrieron un montón de leyes y en esta también la quieren cubrir, no quieren prestar dentro del PMO esta interrupción voluntaria del embarazo. O también, como estamos viendo, el vaciamiento, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, de todos los hospitales públicos, donde no hay gasas, y no le están dando los aumentos a los médicos. Quizás también hoy el oficialismo no quiere votar porque no quiere poner en la sociedad el problema que están viviendo los hospitales públicos. Y quizás también, digo, como se cayó en algún momento, a mí me tocó caer en la escuela pública, a lo mejor no quieren que la gente caiga a la interrupción voluntaria del embarazo a un hospital público. Entonces digo, ¿hay diferencia de clase? Sí. Y la verdad que tuve la suerte en mi vida de compartir muchas horas con un amigo, que fue el doctor Favaloro. Y como lo mencionaba el diputado Miranda, lo que dijo en el año 97 fue muy claro, y él dejó la vida, porque también el Estado ausente, como es hoy, no le quiso reconocer su tarea comunitaria y de médico rural y comunitario, y se pegó un tiro en el corazón, el lado más sensible que tenía Favaloro. Pero para no extenderme mucho más, y como legislador nacional y dejando de lado mis creencias individuales, tengo muy presente que esta es la casa del pueblo y que las mujeres que están en la calle hace más de 18 horas nos piden que votemos a favor este proyecto. Pero quiero hacerle, presidente, 3 preguntas. ¿Cómo evolucionó
la sociedad. Te quiero hacer tres preguntas y la primera es la siguiente. Si en el Congreso hoy tuviésemos diputadas y diputados menores de 35 años, ¿cómo sería la votación? La calle lo dice, por unanimidad a favor del aborto. Por otro lado, le quiero hacer otra pregunta más. En caso de no salir este proyecto de ley, aquellos que votan en contra de parte del oficialismo y que cuidan tanto algún sector de los grupos económicos concentrados, ¿denunciarán a las clínicas que seguirán haciendo los abortos clandestinos? ¿O pasará lo mismo que Marcos Peña con respecto a las corridas bancarias, que iba a buscar quién era el causante interno de las corridas bancarias y nunca lo encontraron? Me gustaría lo que votan en contra los diputados y diputadas, que nos digan cuáles son las clínicas o que hagamos un registro de clínicas de abortos clandestinos, porque los abortos clandestinos en las clínicas lo hace la gente pudiente. Diputado, y no la le gente pide una interrupción al diputado Wessler. Deme un minuto más porque usted estaba mirando para el otro lado cuando hablaba. Y el tercer punto es que ¿qué estamos debatiendo? El aborto existe. Hoy decidimos si el aborto es legal o clandestino. Y yo voto por el aborto legal. Gracias, señor diputado.